marrón y rojo. No olvides las orejas, Tom. No llega con mojarlas. Vamos, vamos. Siéntate, Fred. Yo haré eso. Buenos días. Buenos días. Creo que tendremos un buen día, señor Tiflin. Sí, siéntate, Billy. ¿Ya están listas las vacas? Sí, en el corral de abajo. Pero puedo llevarlas yo solo. Claro que sí. También podrías hacer solo la subasta. Pero un hombre necesita compañía y yo preferiría que fuese la mía y no las que tú eliges en la ciudad. Además, tu garganta se seca mucho. Saldremos al terminar de desayunar. ¿Puedo ir yo, papá? Tengo que llevarle esto a Billy. ¿Está estudiando el chico lo suficiente? Está progresando como debe. ¿Seguro? Pasa demasiado tiempo con Billy Bear. No le hará mal. Billy hará de él un buen ranchero. En la vida hay más cosas que un rancho. Tendrás que convencer a Tom. Y a ti. Y a tu padre. ¿Puedo ayudarte con los caballos? ¿Puedo sujetarlos? ¿Qué dificultad tiene atarlos a la cerca del corral?
Bill. De acuerdo, puedes ayudarme. ¿Me dejarás trasquilarlos? ¿Por qué quieres hacerlo? Es que les dije a los chicos que Rossi ganó la final de yeguas de cría en Sacramento y se rieron. La primera Jinx Inés. Tenemos escarapela para probarlo. No creen lo que les he contado. Anda, ven conmigo. Es una prima mía. ¿Y esa? Otra prima mía. ¿Y aquella de allí también es tu prima? Bueno, somos una familia muy grande. Toma esto. Así te creo. Procura cuidarla mucho. No la pierdas. Espera. No sé por qué los chicos siempre andáis cabeza abajo. Listo. Se me ha caído este botón. Sí, un momento. Déjala ir, Fred. No le gusta que anden con sus cosas. Probablemente llegará hoy. He tenido todo el reposo que podía esperar. Ya hace casi 2 semanas que no escucho esas historias suyas. Es un viejo. Le gusta contar sus recuerdos a la gente. Algunas veces tú haces lo mismo. Sí, lo hago, pero él solo habla de una cosa. De indios y de la travesía de las llanuras. Fuera de aquí, gran rostro pálido. Es hora de que te vayas a la escuela. ¡Adiós, Billy! ¡Adiós, Tom! ¡Vamos, campeón! Si la tienes, déjame verla.
harías ver. ¿Tienes la fotografía? Ven, déjate la veamos. Seguro que no es verdad. Seguro que no la tienes. No creo que la tenga de verdad. Ah, no, venid conmigo. Muy bien. Os la enseñaré. Pero no puedo andar abriéndola a cada momento. Billy dijo que se estropearía. Ya sabéis que Billy la ha cruzado. Va a tener un potro. Quizás él me lo dé. ¿De verdad dijo que te lo daría? Bueno, no, pero... Entonces, ¿cómo sabes que lo hará? Yo solo he dicho que quizá lo haga. Quizá no lo haga. Le costó $25 aparear. Este potro valdrá por lo menos $150. ¿Crees que te darán $150? No. Pues entonces, ¿por qué piensas que él va a darte un potro de $150? Sí, ¿por qué piensas eso? Podría hacerlo. Nunca te regalará ese potro. ¡La campana, vamos! ¡Venga, vamos! Voy a coger la leña. Eso está muy bien. Ya casi no tenía leña para hacer el desayuno. ¿Aprendiste mucho en la escuela? Muchísimo. Me alegro. No todo se reduce al rancho, Tom. Si vuelves a traer otro sapo repugnante, irás a la escuela sin bocadillo. ¿Un sapo? Da igual lo que fuera. No quiero ver ningún bicho vivo en la fiambrera. Tengo que meterla en agua hirviendo cada vez que la traes. Cuando acabes, dale de comer a los pollos. Mi escopeta. Tenía que haber llegado ayer, pero tuve una pequeña discusión en el camino con un viejo y eso hizo que me retrasara. ¿Están todos bien en casa? Todos están muy bien, señor. Esperaba que llegase a tiempo para cazar un ratón conmigo. ¿Cazar un ratón? ¿Los hombres de esta generación tienen que cazar ratones? Sabía que no eran gran cosa, pero nunca pensé que los ratones colmaran sus ansias de caza. Quizás a tu padre le guste que le preste mi rifle para dispararles. No, señor. Es solo un juego. Vienen a los añales y yo tengo que alejar mañana a los ratones de los perros. Usted puede venir y golpear un poco el heno.
Ah, ya veo. No te los comes, ¿eh? No te haces vestidos con sus pieles. No has llegado a eso todavía. No, se los comen los perros. Imagino que no es igual que cazar indios. No, claro que no es igual. Pero cuando las tropas cazaban indios, mataban a los niños y arrasaban los poblados enteros. No era muy distinto de la caza de ratones. No les daban una oportunidad. Oye, me parece que has crecido. Tú has crecido, ¿no? Casi, casi una pulgada, según la marca de la puerta. Casi una pulgada desde que... Son testigo. Allí está tu madre. Hola, Alice. Hola, papá. Tom, lleva el caballo y después haz tus tareas. Sí, mamá. Estoy hambrienta. ¿Sabes, Alice? Yo no tengo el apetito que solía tener. Cuando estábamos cruzando las llanuras, nos encontrábamos tan hambrientos por la noche que comíamos la carne de búfalo antes de que se asase. ¿Dónde está el maestro? Fred volverá para la cena. Y olvídate de los búfalos. Esta noche cenamos macarrones. Muy bien. Tengo hambre. Me siento como cuando cruzábamos las praderas. Estábamos tan hambrientos que no dejábamos que la carne se asase. Yo podía comer 5 libras de búfalo. Todos podíamos. Siéntate, Alice. Es buena la pitanza. Andar por ahí abre el apetito. Mi padre era un acarreador del gobierno. Cuando era niño le ayudaba. Entre los dos nos comíamos una pata de ciervo. Yo conocí a tu padre, Billy. Un buen hombre. Le llamaban Buck cola de mula. Nunca supe por qué le llamaban así. Billy, ¿es que tenía cola? No, claro que no. Le llamaban así porque era un arriero. Recuerdo una vez que se acabó la comida. Gracias, Alice. No teníamos ni búfalo, ni ciervo, ni coyote. Ni siquiera un antílope. Gracias, Alice. En esas situaciones, el guía ha de estar atento. Yo era el guía. ¿Sabéis por qué había de estar atento? Vale, os diré por qué. En esos momentos, si los hombres tienen hambre, pueden matar a una pareja de bueyes. ¿Qué os parece? Y tenía que impedirlo. Yo era el guía. Acabe de comer. Vamos a tomar el postre. Sí, sí, yo ya estaba furioso. Claro, yo era el guía. Después os contaré más cosas. No sé si ya os conté aquella vez que los indios piutes nos robaron 35 caballos. Creo que ya lo hizo. ¿No fue antes de que llegase a las tierras de los tayúes? Sí, sí. Supongo que ya lo conté. De todos modos... Lo ha contado cientos de veces. Pero nos gustaría oírlo de nuevo. ¿Por qué no cuentas la de los indios y los caballos? Después hablaré contigo. ¿Os he llegado a contar que llevaba en las carretas planchas de hierro? No, abuelo, no lo has hecho. ¿Para qué era? Verás, te explicaré. Cuando nos atacaban los indios, poníamos los carros haciendo un círculo. Entonces a mí se me ocurrió pensar que si nosotros nos colocábamos detrás de las planchas de... ¿Vienes de una vez?
Sí, mira, imaginé que si esas planchas tuviesen agujeros, los hombres podrían ponerlas delante de las ruedas y protegerse con ellas. Bueno, creo que es mejor que me vaya. Pueden necesitarme. Tengo un viejo cuerno de pólvora y una pistola en el albergue. ¿Le gustaría verlo? Billy, eso me recuerda a una pistola que tenía cuando yo conducía a la gente. Era... ¿Dónde habrá ido a parar esa pistola? Será mejor que se lo cuentes cuando vayas al albergue, ¿eh, Billy? ¿No tienes que irte? Sí, señora. Buenas noches. Es para ti. ¿Para mí? Sí, es tuyo. Necesita un buen cepillado. Y si me entero de que no lo alimentas o dejas seco su bebedero, lo venderé sin perder un minuto. ¡Oh! ¡Caray! Tiene una buena dentadura. Y se acabaron los indios, gran rostro pálido. No puedo creer que sea mío. Pues lo es. Ahora has de cuidarlo y atenderlo tal y como dijo tu padre. Y recuerda que es muy joven y aún no puedes montarlo. Tú me dirás lo que tengo que hacer, ¿verdad? El abuelo dice que tú sabes todo sobre los caballos. Yo soy medio caballo. Mi madre murió cuando yo nací. Y como mi padre no tenía vacas, me alimentó con leche de yegua. Por eso soy medio caballo. Y ellos lo saben. Escucha esto, va a ser un gran caballo. ¿Cuándo podré montarlo? Bueno, tú no pesas mucho, así que... digamos que para Acción de Gracias. No hay una silla de montar. Oh, lo olvidaba. Ven. Esta es solo una silla de adorno y no es demasiado práctica. Era la más barata. ¿Silla de adorno? ¿De un circo? Bueno, yo creo que te puede servir por ahora, ¿eh? Se la voy a poner. Es muy bonita. Le llamaré Montañas Gavilán. Muy bien, pero es un nombre un poco largo. ¿Por qué no Gavilán, así, a secas? Gavilán es bonito. Toma un cigarro. Si guardas las crines de la cola, yo podría hacerte una cuerda. La usarías como cabezada. Eso es, lo conduciría por la cabezada. Tú no usarías un bocado para un caballo así, ¿verdad? ¿Podré llevarlo a la escuela para enseñarlo? ¿En qué estás pensando si ni siquiera lleva todavía ronzal? Casi hemos tenido que arrastrarlo. Traeré a los chicos aquí. Puede que sea mejor que lo vean aquí. Sido buenos amigos. ¿No vas a dejarme que te ayude un poco? Bueno, alguna vez, pero no es bueno tener a mucha gente alrededor de un caballo. Lo único que se consigue es confundirlo. Yo no lo excitaré. ¿Me dejas que lo limpie? Ya lo he hecho. Lo he limpiado esta mañana con la almohada. No te acerques. Puede cocear y morder. Tiene cara de ser un quejicas. Él no es un quejicas. Y además tiene mucho brío. Lo que pasa es que aún es muy pequeño. Cuando crezca será un buen caballo. No te enfades, Tom. Es muy bonito. ¡Hey! No lo has cepillado bien por el otro lado. Es una parte pequeña que he olvidado. ¿Tienes silla de montar? Sí que tengo. Billy Bug me ha regalado una. Thank you.
haces aquí tan temprano? Bueno, no tenía sueño. Dime lo que tengo que hacer. El potro está creciendo y tengo que enseñarle ahora o será demasiado tarde. Primero he de hacer mis tareas. ¿Crees que podrás esperar? De acuerdo. Esperaré si tú lo dices. Le vamos a poner la cabezada, ¿eh? Es difícil la primera vez. Échase la corta. Lo haré yo. ¿Y la zanahoria? Vale. Ahora lo engatusas con la zanahoria y le acaricias. Él se dará cuenta, pero no pares de hablar, ¿eh? Él te entenderá. La paciencia es lo más importante. No lo fuerces. Sabes, un caballo tiene que entender todo lo que un hombre entiende. Empieza. Buenos días, señora. Buenos días. ¿Tú debe haber dormido esta noche en el granero? Quizá lo haya hecho. Adelante, gavilán. ¡Venga, vamos! ¡Vamos, perezoso! ¡Venga, venga! Por favor, gavilán, vamos. Tengo una zanahoria para ti. ¿La ves? Mira qué rica. ¡Venga! ¡Vamos, vamos! Pronto estará el desayuno, Billy. Siéntate, Fred. Yo haré eso. Alice, creo que voy a enseñarle todos los días algunas cosas a Tom sobre el potro. Bueno, yo se lo regalé y creo que debería ser yo quien... Hemos empezado a domar a Gavilán. El abuelo dice que nadie sabe más de caballos que Billy. ¿Verdad, Billy? El abuelo dice que Billy puede hablar con los caballos. Dice que pueden entenderle. No sé cómo. Billy tiene mucho trabajo. No tiene tiempo para jugar contigo. Eso no le robaría mucho tiempo a Billy. Y así Tom aprenderá rápidamente. Siéntate, Billy. El abuelo dice que... ¿Y dónde está el abuelo? Nos tiene a todos esperando por el desayuno. Está en su habitación. Seguro que aún tardará media hora. Oh, Fred. Él se toma su tiempo. Ya sabes cómo da brillo a sus zapatos y cepilla sus trajes. No sé. Le gusta hacerlo así. Y como condujo una caravana por las llanuras, es muy importante para preocuparse del tiempo que pasas ante el fogón. Tiene que cuidar mucho su aspecto porque condujo una gran caravana a través de las llanuras. No hagas eso, Fred. No hables de ese modo. ¿Cuántas veces tengo que escuchar la historia de los 35 caballos y las planchas de hierro? ¿Y cómo condujo a ese grupo de gente por las llanuras? Ese tiempo pasó. ¿Por qué no puedo olvidar lo que ya pasó? ¿Por qué tiene que contárnoslo una y otra vez? Él vino a través de las llanuras, es verdad, pero ahora ya se acabó. Ese viejo se está volviendo completamente loco. Buenos días. ¿Ha oído lo que decía? Verá, en realidad no quería decir eso. Yo intentaba ser gracioso. Solo estoy tratando de entenderlo, pero yo no me estoy volviendo loco. No me importa lo que tú decías. Aunque podría ser cierto. Sí que me importa. Lamento haberlo dicho. No te disculpes. Estoy viejo y no me doy cuenta de esas cosas.
La travesía se acabó y debería ser olvidada. Me voy a trabajar. No te apures, Billy. Excúseme, señora. Abuelo, ¿ya no va a contarme más historias? ¿Qué? Pues claro que sí, Tom. Pero solo si tú quieres oírlas. Ese es el problema. Nunca estoy seguro. A mí me gusta oírlas, señor. Por supuesto que sí, pero tú eres un niño. Aquel era un oficio para hombres. Ahora solo los niños quieren oír algo sobre él. Ahora que ha vuelto, tiene que venir a una caza de ratones conmigo. Le esperaré fuera, señor. Y puede usar mi bastón para esos ratones. Yo ya buscaré otro. ¿Puedo, mamá? Padre. Gracias, Alice. Pero será mejor no hacer esperar al chico. Va a ser duro seguir aquí vegetando. Como si la marcha no hubiera tenido mérito. Abuelo, si quiere contar una historia, le escucharé. Escucha, Tom. Yo te contaría historias, pero al fin y al cabo no son más que historias. Sé lo que la gente siente cuando las cuento. Lo sé. Los indios no eran lo más importante, sino la aventura y la tierra. Se trataba de eso. Era una gran masa de gente convertida en una gran bestia reptante que iba hacia el oeste. Cada hombre buscaba un hogar. Tan solo eso. Pero la gran bestia que formaban todos ellos solo decía, hacia el oeste. Llevábamos la vida lejos. Éramos como una gran fila de hormigas que transportaba sus huevos uno por uno y yo era el guía. La marcha hacia el oeste fue inmensa. Y los pasos se fueron amontonando hasta que se cruzó el continente. Y en ese momento llegamos al mar. Sí, una vez allí todo se había acabado. Sí, esto es lo que yo debía contar. Y no todas esas historias. Quizás algún día yo pueda conducir a la gente. No, ya no hay a dónde ir. Está el océano para detenerte. Y hay una hilera de viejos en las playas a los que detuvo ese océano. Pero podríamos ir en bote. No, Thomas, no hay a dónde ir. Todo está ocupado. Pero eso no es lo peor. No, no es lo peor. La marcha hacia el oeste murió en el mar. El oeste ya no es una meta para nadie. Se acabó. Tu padre tiene razón. Se acabó. Si quiere un vaso de limonada, ¿podría hacerla para usted? No, yo no.
Gracias. Sí, sería agradable beber un vaso de limonada. Sería muy agradable. ¡Eh, Billy! ¡Billy! De todos modos, no me gusta la limonada. Alice, he estado pensando sobre el día del regreso al hogar. Me gustaría que fuésemos a San José. Podríamos tomar el tren de la tarde. ¿Por qué quieres ir a San José? Bien, podríamos visitar a mi familia y ver algunas cosas. ¿Harías algunas compras? ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema. A veces no te entiendo, Alice. Claro que me entiendes. En tu mente has estado escapando a San José desde que nos establecimos aquí. Alice. Si estás así por lo de tu padre... No es por lo de mi padre. Estás dolido. Estás dolido porque piensas que la gente te mira como un extraño. Sí, y lo hacen. No hay un solo hombre en este condado que conozca mi nombre. Señor Tiflin esto, señor Tiflin aquello, nunca Fed. A donde quiera que vaya, soy el señor Tiflin, un forastero. Es cierto. Pero no será porque tú lo has querido. ¿Acaso he querido ser un extraño para mi propio hijo? ¿Lo eres? Creo que sí. Quizá debas ir a San José. Quizás allí puedas ver las cosas más claramente. ¿Significa eso que tú no irás? No. Alguien tiene que cuidar las cosas. Puede que tenga razón. Será mejor así. Tom, ven aquí. Dámelo, le daré vueltas por ti. No, ya te dije antes que mucha gente alrededor de un caballo lo confunde. Pero si quieres, ábreme la puerta. Me voy a San José. ¿También vas tú, mamá? No, Tom, yo me quedo. Voy a llevar a tu padre al tren. Espero que el potro no te quite el tiempo para tus tareas, ni para la escuela. O tendré que llevarte de la mano cuando vuelva. Sí, papá. Thank you.
pájaros suenan bien a veces. Va demasiado ligera. Bien. Creo recordar que Freddy, tú solías tocar eso hace tiempo. ¿No es cierto? Y era más alegre. Abuelo, dígame, ¿cómo se escribe crisantemo? Una bonita flor. Sí. ¿El crisantemo? Sí, ¿cómo se escribe? Tu padre es el que debería ayudarte en tus tareas. Mamá, ¿cuándo vuelve papá a casa? Pronto. ¿Cómo escribes tú crisantemo? C-R-I-S-A-N-T-E-M-O. C-R-I-S-A-N-T-E. ¿Por qué no aprendes a usar el diccionario en lugar de hacer preguntas? Papá dice que es bueno hacer preguntas. Nunca uso un diccionario cuando él está en casa. Estás cansado, vete a la cama. ¿Tengo que hacerlo? Vete a la cama. Buenas noches. Tienes razón, Alice, tienes razón. Aquí me tienes próximo al final de mi vida sin nada que hacer. A lo mejor debía dedicarme a hacer algo útil, ¿no crees? Pero no hago nada porque sea así. Alice, ¿cómo se escribe crisantemo? ¿Por qué no acompañas un rato a Billy? Buenas noches, señora. Abuelo, ¿no duermes? Por la mañana voy a preparar a Gavilán para Billy. ¿Le gustaría venir y verlo? ¿Para qué? Bueno, nadie me ha visto todavía ponerle la cabezada larga. Oh, sí, sí, te veré. Seguro que bajaré. Tú avísame que iré. Abuelo. Abuelo, despierte. Despierte, abuelo. ¿Por qué me vienes a despertar por la noche? Va a despertar a mamá. ¿Qué hora es? Ya son casi las 6. Pero si todavía es de noche. Bueno, en realidad son las 5:10. ¿Las 5? ¡Sal de aquí antes de que te dispare! Pero me lo prometió. Voy a despertar a Billy. ¡Sal de aquí o te mato! De acuerdo, Tom, vamos. No abras la puerta, Billy. Quiero que veas algo. Adelante, Gavilán. Yo se lo he enseñado. Enseñado eso. Así podrá salir él solito. Es demasiado listo. ¿Has progresado con la cabezada larga? ¡Ya! Vamos, Gavilán. Thank you.
gusta porque tiene las orejas hacia adelante. Cuando está enfadado, las orejas apuntan hacia atrás y ponen las orejas de lado cuando está asustado. Puedes decir cómo se siente por la forma en que pone las orejas, incluso cuando está furioso. Estás aprendiendo mucho, Tom. Algunas veces se ríe. Se echa hacia atrás y se ríe. Cuando me muerde el fondillo del pantalón se ríe. Y también se ríe cuando me pisa el pie. Ya casi lo estás dominando. Lo hace muy bien con el ronzal largo. Es demasiado bueno. Parece un caballo de feria y eso no me gusta. El caballo pierde la dignidad y se convierte en un actor. Pierde la dignidad y todo su carácter, todo. Eso pienso. Tienes que enseñarle el control. Eso no es un juego. A mí me parece un truco. ¿No sería mejor que lo fueses acostumbrando a la silla? ¿Puedo ensillarlo ahora? Tienes que apurarte. Tu madre ha llamado para desayunar. ¿Cuándo volverá el señor Tiflin? No lo sé. Déjame ver. ¿No le has apretado bastante la cincha? Sí que lo he hecho. Puse la mano debajo y estaba muy bien apretada. Parece que ha aprendido más de lo que tú le enseñas. Hace una inspiración honda mientras lo encinchas y cuando tú acabas, el caballo echa el aire. Tienes que ser por lo menos tan listo como el caballo. Sí, es cierto. ¿Cuándo vas a montarlo, Tom? El día de Acción de Gracias, por la mañana. ¿Ha parado de llover? Sí. Así podremos sacar a Gavilán cuando vuelva de la escuela. ¿Tom? Se me olvidaba. Recuerda que no quiero que traigas aquí ningún bicho. El chico debería prestarle más atención a la escuela, Bill. Sí, señora. Tu padre quiere que estudies. A papá no le importa Gavilán. No es que no le importe, Tom. Es que piensa que hay cosas más importantes en la vida que el rancho. Ya sé que hay que estudiar, pero en la escuela no te enseñan nada de caballos. Y yo he de cuidar a Gavilán. ¿Cómo lo haré si no sé nada? Hay tiempo para todo, Tom. Hay que tener paciencia, hombre. ¿Entonces tú qué es? Si no te apuras, llegarás tarde. Y recuerda lo que ha dicho tu madre. ¿Thomas Tiflin? Tom. ¿Thomas, me estás escuchando? Sí, señora. Estás medio dormido. Sí, señora. Ni siquiera ahora me escuchas. Sí que escucho. Bueno, pues entonces contéstame. Ahora sal al encerado. Venga. Sí, señora. Thank you.
mano con la bomba del agua. Tomás, ¿qué es lo que te ocurre? Es así, no siempre aciertas. Dijiste que no llovería y por eso se ha mojado. Un poco de lluvia no daña a un caballo. No parece estar demasiado mal. Tiene fiebre, pero se la quitaremos fácilmente. Ve a la casa y trae agua caliente. Le daré un masaje. Le haremos entrar en calor y mañana ya estará un poco mejor. Vamos. ¿Qué haces en casa tan temprano? He venido a ver a Camila. ¿Te escapaste de la escuela? ¿Y la comida? Quedó allí. ¿Qué dirá tu padre cuando sepa que huiste porque creías que tu potro se estaba mojando? ¿Cómo crees que vas a aprender algo si haces estas cosas? Te portas como un atolondrado. Será necesario castigarte. No te dejaré montar el potro el próximo mes. Así no volverás a escaparte de la escuela. Tom, ¿dónde está el agua caliente? Señora, el potro escapó y se mojó. Creo que hay que darle un masaje caliente. Billy, un caballo no es un perro faldero. ¿No crees que lo estáis mimando demasiado? Pero es que tiene algo de fiebre, señora Tiflin. En ese caso, ocúpate tú de él. Sí, señora. Será mejor que te sientes aquí, Tom. Creo que no prestas atención a la escuela. Me parece que es hora de que lo comprobemos. Quiero ver cómo lees. El elefante es el animal más grande que vemos en la jungla. Su hogar es la jungla. Su hogar está en la India y allí es utilizado en muchas clases de trabajo. Creía que estaba en la cama. ¿Y yo? ¿Se puede saber a dónde vas? Vete a la cama. Billy va a darle vaos al potro. Está muy enfermo. Acabarás enfermando si no dejas de andar saliendo y entrando en la cama. Pon el caldero en su sitio. Tu madre ya te dijo que Billy puede cuidar a tu potro. Tom, vete al establo, cuida de tu potro. Me alegro de que lo hicieras, Alice. El chico tiene derecho a cuidar de su potro. Buenas noches.
San José. 1, 2, 3, 4, 5. Serán 35 contactos. Alice. En cuanto recibí tu telegrama, cogí el primer té. Fred, tuve que llamarte. El potro de Tom está muy enfermo. Vinny no es capaz de ponerlo bien. Pensé que sería una ayuda tenerte aquí. Buenos días, señor Tiffin. Adiós, Alice. Si algo ocurriese, podremos comprarle otro. ¿Recuerdas a tu primer potro? Yo nunca tuve un potro. Tom se alegrará al verte. ¿Tú crees? Mm-hmm. Te esperábamos más pronto en casa. Hablé con mi hermano Tom. Su negocio está en auge. Me pidió que me asociase con él. ¿Que me has puesto un telegrama? No, no me pareció conveniente decírselo. ¿Supondrá por qué estoy aquí? Sí. Hola, papá. Hola, hijo. ¿Quieres que haga mis tareas? No. Es mejor que cuides a tu caballo. Bastante bien. Voy a abrirle el bulto, no hay más remedio. ¿Qué es lo que lo pone mal? Un estrangol. ¿Un estrangol? No te inquietes, lo sacaré de esto. He visto caballos más enfermos. Sea más grande, lo abriré. ¿Qué
Ahora se sentirá mejor. El veneno lo ponía muy enfermo. ¿Aún está muy enfermo? Sí, lo está. Habrá que esperar todo. Yo ya no puedo hacer más. Sé que puedes, Billy. ¿Cómo? Si tú lo dices, podrás. Quédate con él. Yo tengo trabajo. Volveré enseguida. ¿Quién es? Soy yo, Billy. Pasa, Billy. Una bonita colección, señor. Supongo que sí. Mira esa. Fíjate bien. ¿Sabes qué es esa costra? Sangre. ¿Sangre de qué? Sangre. Ahora no quiero contar historias. Siéntate. Ah, no, ahí no. En los campamentos lo único que un hombre no se atrevía a hacer era sentarse en la cama de otro. Era una cosa así como sagrada. Siéntate allí. No, no, déjalo donde está. Yo quería hablar con usted. Es sobre el potro, señora. Yo puse al potro en el establo el día que estaba lloviendo, pero escapó afuera y no sé cómo pudo hacerlo. ¿Y bien? Pues Tom cree que es mentira que yo guardase al potro. ¿Y es tan importante que él crea o no que lo hiciste? Bueno, pero no me gusta que no me crea. El potro está mal. Le he abierto el bulto. ¿Estrangol, no es así? Sí. Está creciendo y no le deja respirar. Bill, lo ha recalentado. Abriste el bulto. Ahora, si empeora, solo queda una cosa por hacer. Tendrás que hacerle un agujero en el gañote para que respire. Sí. ¿Lo has hecho antes? Sí, un par de veces. No puedes hacer más. ¿Cuándo lo harás? Yo pensaba esperar hasta mañana. Puede mejorar y no habría que hacerlo. Si hay que hacerlo, no lo pienses más. Después, que se ponga bien o no, no depende de ti. Gracias. Sé que lo entienden, pero necesitaba estar seguro de ello. Billy no es el mismo. Jamás había tenido dudas. Bueno, está descubriendo que hay algunas cosas que ni siquiera él puede hacer. Oh, Alice, pon bien esa silla. Necesitas verlo. ¿No irás a dispararle? No. Voy a hacerle un pequeño agujero en el gañote y meterle esto para que respire. ¿Estás seguro de lo que haces? Estoy seguro. ¿Puedes ayudarme, si te atreves? Sí, le ayudaré. Pues vete al establo, yo iré enseguida. Mejor, ¿verdad, Billy? Se pondrá bien. No puedes esperar. No puedes esperar solo un poco más. ¿Para qué? Cuanto antes, mejor.
Ya sé dónde has estado. ¿Está peor? Sí, señor. Como ya le dije, solo queda una cosa. ¿Cuándo lo dijo? Billy fue a verme ayer. Cuando tú quieras. Billy tiene razón. Hay que hacerlo. ¿Aún quieres quedarte? Sí. Dame la navaja. Esteriliza ese cuchillo. Adelante, Billy. Siéntate. Ah, hola, Billy. ¿Cómo está? ¿Morirá? No creo que tenga muchas posibilidades. Pero, por supuesto, siempre es posible. ¿No crees que debemos sacar de allí a Tom? ¿Será conveniente dejar que lo vea? No lo sé. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Qué cosas es conveniente que no vea? ¿Qué cosas es conveniente que no piense? ¿Tú qué opinas, Fred? A mí me parece que es mucho mejor que el muchacho lo vea todo. Correcto. Tú no puedes conocer la vida si no conoces la muerte. Todo es parte de la misma cosa. No podemos protegerlo de eso. Debe aprenderlo ahora. Venir a ver al potro. ¿Cómo le va? Muy bien. Venimos a ver si lo montas. Porque vas a montarlo, ¿verdad? Sí. Sí, claro. Estupendo, todos queremos verlo. ¡Vamos, niños! No. ¿Por qué no? Hemos hecho el camino para verlo. Bueno, bebé, verás, lo llevamos a la ciudad para herrarlo. ¿Cuándo fue? Hoy. Y aún no está de vuelta. Oh. Apuesto a que tu padre lo vendió. No lo hizo, es que están calzándolo. Sí, seguro que lo vendió. Tú, fuera de este lugar. No te quiero aquí, largo. ¡Fuera! No consiento que nadie me llame mentiroso. No entiendo lo que te pasa. No sé por qué tienes que ponerte así. Vámonos, nos vamos de aquí. Thank you.
Ese pájaro no mató a tu potro, es que no lo entiendes. Claro que lo entiende, pero es que no se da cuenta de lo que está sufriendo. Sé lo que sientes. ¿Te has lastimado? ¿Sabes, Tom? Voy a darte el potro de Rosie. Tendrá un hermoso potro. Será un gran caballo. La chambada es de pura raza. Algunos son de carreras. Todos muy buenos. Tiene que ser un buen potro. Lo mejor que se puede tener es un potro tan joven. Así puedes criarlo. Si lo deseo. ¿Cómo? Si quiero, Billy Bat me dará su potro. Pero no lo quiero. ¿Pero cómo? ¿Vas a empezar de nuevo? Billy Bat le va a dar su potro. Le va a dar un potro que vale $100. Estoy seguro que Billy Bat le daría hasta un ferrocarril. Seguro, Billy Bat le daría un circo entero, pero él no lo quiere. Se está convirtiendo en un mentiroso. En realidad, siempre ha sido un mentiroso. Vámonos, chicos. ¡Ven,
Déjame, Rosie. Que te lo daría. Lo quiero de verdad. De acuerdo. Y quiero estar allí cuando nazca. Por supuesto que estarás. Billy en medio de la noche llamando a su yegua. No lo sé. Rosie ya debe de estar a punto, así que voy a ver. Oh, Alice, ya que estoy levantado, quisiera un café. Haré un poco. ¿Listo? Sí. Has llegado justo a tiempo, ¿verdad? Tuve un sueño. Soñé que el potro estaba mal colocado. No creerás en los sueños, Billy. Yo no, pero mi padre sí creía en ellos. Sí, una vez soñó que su caballo resbalaba y se caía. Y así ocurrió. Al día siguiente, se mató. ¿Eso para qué es? Tengo que darle el potro al chico. No irás a matar a la yegua para tener el potro. Tengo que darle su potro. Pero Rosie es una buena yegua. Y no sabes qué clase de potro tendrá. Tengo que darle al chico un potro. Estás loco. Pero es tu yegua. Adelante. Thank you.
llamarías? Lo dije y lo haré cuando sea el momento. Ya está lista, ¿no? Cierto, eso creo. No dejarás que le ocurra nada. Vuelve a la cama y no te preocupes por esta yegua. Ella ya tiene bastante. Pero yo pensaba venir y verlo todo. Es mejor que vuelvas a la cama. No quiero que te preocupes. Dije que tendrías un buen potro y lo tendrás. Ahora yo me encargo de todo. Pero Gavilán murió. ¿Está listo el café? En un minuto. ¿Qué ocurre? ¿Va algo mal? Bueno, Billy dice que... ¿Fred? Siento haberte despertado. No era necesario que te levantases. Billy dice que tiene que darle otro poto al chico, aunque para eso tenga que matar a su yegua. ¿Usted cree que hará eso? Bien, Billy piensa que él y Tom están tirando hacia direcciones opuestas. Y creo que tiene razón. Una... Dos, porque recuerdo cuando conducía la caravana. Tres, había un gran grupo de gente que quería ir al sur. Pero los demás querían ir al norte. Bueno, lo arreglé muy pronto. La partida siguió su camino. Pero aquellos que fueron al sur pudieron lograr pasar. Los que fueron al norte... ellos... se comieron unos a otros. Alice, este es un buen café. Lo tomaré en mi habitación. Espero que Tom consiga su potro sin dificultad. Creo que ya es hora de que se enderecen aquí las cosas. Supongo que te irás a San José. No, Alice. Esta es mi casa y aquí me quedaré. ¿Estás seguro? Sí. Pensé las cosas a ti en San José y las pensé desde que volví. No son los lugares los que te hacen un extraño, sino el pensar en ello. Y yo era un extraño en San José. Bienvenido a casa, Fred. ¡Lárgate de aquí! ¡Déjame en paz! Tendré ese cuchillo aunque tenga que arrancarte los sesos. ¡Tú vas a matar a Rosie! ¡No te daré el cuchillo! ¡Billy! Él cogió mi cuchillo. ¡Tú quieres matar a Rosie! ¡Lo necesito! ¡Él quiere matar a Rosie! ¡No le dejéis! ¡Páralo! ¡Páralo! ¡No le dejes! ¡No le dejes! ¡Por favor! ¡Él quiere matar a Rosie! ¡Tú no matarás a Rosie! ¡No te dejaré! ¡Yo no quiero tu potro! ¡No quiero tu potro! ¡Por favor, no la mates! Ha ha ha!